¿Qué tú haces, mija? Disfrutando del K-pop. ¿Del qué? Del K-pop. ¿K-pop? ¿Y eso qué es? K-pop. K-pop. Música coreana, Néstor. No caigo. Mira, te voy a poner una cancioncita y verás cómo terminas bailando. ¿Bailando? No, mija, yo no voy a hacer el papelazo ese aquí, ¿estás loco? ¿No? No. Miren, el que decía que no iba a bailar. ¿Tú sabes, Eli? Me interesaría saber un poquitico más del K-pop este. Pues no se diga más. Hoy en La Tarea se habla de K-pop. K-pop, abreviatura de Korean Popular Music, en inglés o música popular coreana en español. Es un género musical que incluye diversos estilos como la música dance, electrónica, hip hop, rap, rock, R&B y otros que se refiere específicamente a la música popular de Corea del Sur. Comenzó a emerger con gran fuerza a partir de los años 90. Fue en esta década cuando surgieron los primeros grupos coreanos con cierta tendencia a sonidos occidentales. Los más conocidos fueron Seo Tanji and Boys. A pesar de todo, el año que marcó un punto de inflexión en todos los aspectos fue 1992, ya que la música popular de Corea del Sur comenzaba a sufrir cambios bruscos, añadiendo elementos tales como el rock, el rap o el techno. De esta manera, el debut de Seo Tanji and Boys y otros grupos hicieron que todo comenzara a tomar forma. El éxito cosechado por ellos y por grupos similares como Panic marcaron las bases de la generación del K-pop que actualmente conocemos. En 1995, el empresario de Corea del Sur, Lee Soo-man, fundó la agencia de talentos y el sello discográfico más grande de Corea del Sur, la SM Entertainment. A finales de los 90, otras empresas entraron en escena y comenzaron a producir futuros talentos. Estas compañías de entretenimiento tenían su objetivo claro: gestionar los movimientos y carreras discográficas tanto de un grupo como de un solista, para rentabilizar este gran fenómeno musical y social que acababa de comenzar. El éxito de Seo Tanji and Boys trajo una nueva audiencia para el K-pop, los adolescentes, lo que llevó a las llamadas Idol Bands, bandas de ídolos. Bandas formadas por grupos de chicos y chicas jóvenes. HOT es considerado como la primera Idol Band, que debutó en 1995. Ellos fueron seguidos por bandas como SESKIS, SES, FIN, KL, NRG, Shinhwa y GOT. En la década del 2000, el K-pop, formando parte de la ola coreana, comenzó a expandirse rápidamente, sobre todo por Asia. La década fue testigo de la aparición de una nueva generación de Idol Bands, que llegaron incluso a colaborar con productores americanos y europeos. Pero llegó el año 2012 y nos trajo a este señor. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Comienzo diciéndoles que este video alcanzó el récord de ser el primer video en la historia de YouTube en alcanzar 1,000,000,000 de vistas, acaparando la atención de los principales medios de comunicación del planeta y catapultando al éxito mundial este género que, si bien ya había dado sus primeros pasos, este tema marcó un antes y un después en la historia del K-pop. Y es que sí, hay que reconocer que no fueron pocos los que cantaron y bailaron el Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Oppa Gangnam Style.
Conocidas bandas como BTS, EXO, Monsta X, Twice o Blackpink, entre otros, están logrando sentar las bases de una nueva generación. Ahora más que nunca, el K-pop es un género que se está teniendo en cuenta en todo el mundo. Muchas son las bandas que han conseguido romper récords hasta ahora imposibles. Sus giras mundiales están adquiriendo datos estratosféricos y, en definitiva, se están convirtiendo en una leyenda viva en la industria musical. Muchos son los artistas que se han dado cuenta de la relevancia que está adquiriendo este género en todo el mundo. Por ese mismo motivo, han querido trabajar musicalmente con ellos. Un ejemplo claro lo vemos en Leslie Grace y su colaboración con Super Junior, Selena Gomez con las chicas de Blackpink o Coldplay con BTS. Entonces, llegados a este punto, seguro se preguntarán, ¿a qué se debe el éxito arrollador del K-pop? Respuesta difícil, pero Néstor nos trae algunas teorías en la bitácora de hoy. Néstor, si estás listo, adelante. Amigos, muchos conocedores del tema se han dedicado a analizar la fórmula del éxito de este género y las teorías son diversas, pero buscando en la red de redes encontré algunas pistas que quizás hayan contribuido en gran medida al éxito mundial del K-pop. Veamos. Diversidad de contenidos audiovisuales. Es un género que exhibe un amplio espectro de elementos musicales y visuales. Se ha llegado a definir como una fusión de la música sintetizada, rutinas de baile fuerte y de moda, trajes de colores que combinan con los elementos musicales de electro, disco, rock, R&B y el hip hop. Número 2. La capacitación sistemática de los cantantes. Las mayores agencias de gestión de Corea del Sur ofrecen contratos vinculantes a los niños a partir de los 9 o 10 años. Estos aprenden a convivir en un entorno altamente regulado y pasan muchas horas al día aprendiendo música, coreografía, idiomas extranjeros, así como las técnicas de comunicación con los aficionados y los periodistas. Este sistema de robótica de la formación es a menudo criticado por los medios de comunicación occidentales. Bandas con numerosos miembros y subunidades. La mayoría de las bandas de K-pop se componen de entre 5 y 10 miembros. En algunas partes del mundo se ha convertido en más populares que los músicos nacionales, principalmente a causa de la atracción física de los miembros de la banda, muchos de los cuales han sido sometidos a cirugía estética. El público objetivo es por lo general las mujeres jóvenes y adolescentes, y cada grupo contiene chicos con diversas apariencias y personalidades para que gusten así a mayor número de personas. Interesante, ¿verdad? Bueno, los dejo con el siguiente video para profundizar un poco más al respecto. Nosotros nos vemos en la próxima Bitácora Digital. ¡Chao, chao! El K-pop se ha convertido en una sensación mundial porque los artistas arman shows increíbles. Sus apariciones en vivo se caracterizan por coreografías impecables, donde los miembros bailan en perfecta sincronización, demuestran su gran voz y sorprenden al público con decoraciones elaboradas. Sus videos también son toda una obra a contemplar. Presentan un cuidado impresionante a los detalles. Los disfraces, el maquillaje y los sets están preparados para ofrecer una experiencia intensa. Muchos artistas de K-pop tienen videos que pueden parecer un poco exagerados, pero de hecho provocan una energía poderosa que resulta adictiva a los ojos. Los artistas de K-pop tienen personalidades muy fuertes. Los más famosos de ellos no se mezclan entre sí. Todos tienen voces y opiniones únicas acerca del mundo y se aseguran de que el público lo sepa. Algunos, como BTS, también se dedican a asuntos que exceden a la música, lo que los coloca aún más bajo la mirada del público. Puede que aquellos que no los conocen los descubran en otros contextos. Por ejemplo, en 2017, BTS unió fuerzas con UNICEF para crear la campaña Love Myself, que busca acabar con la violencia hacia niños y adolescentes en todo el mundo. Hasta ahora ha reunido $1,000,000. Y, por supuesto, más allá de todo, lo primero que los vuelve populares es la música en sí. Muchas gracias, Néstor, por tan interesante bitácora. Y me alegra que en el material se haya hablado de la formación de los artistas K-pop. ¿Creen que es algo espontáneo? Pues no. Detrás de cada nueva estrella hay una maquinaria que hizo posible su éxito. Indaguemos en esta interesante arista.
En países de Occidente, por lo general, si un artista empieza a hacerse conocido por su cuenta, por ejemplo por internet, en algún momento una compañía discográfica lo puede llegar a contactar y ofrecerle un contrato para que se una a ellos. Pero en Corea las cosas funcionan exactamente al revés. Los jóvenes que están interesados en convertirse en idols de K-pop tienen que audicionar para las discográficas, y si quedan seleccionados, empiezan un entrenamiento que puede durar desde meses hasta décadas, donde tienen que perfeccionar su forma de bailar, cantar, actuar e incluso amoldar su apariencia física a lo que les piden sus agencias. A las mujeres, por lo general, se les exige que pesen 50 kilos o menos, lo que es extremadamente bajo. Para llegar a este peso, muchas chicas tienen que someterse a dietas sumamente peligrosas en las que se mantienen con hambre durante largos periodos de tiempo. Durante estos tiempos de entrenamiento, los que son entrenados, también llamados trainees, trabajan 14 horas diarias en múltiples tareas, más que nada fortaleciendo sus puntos más débiles. Y de vez en cuando hacen actividades en grupo para ir probando la química que cada uno tiene con las otras personas. Y lo peor es que a pesar de este gran esfuerzo que hacen, no todos los que realizan este entrenamiento terminan por convertirse en idols. Aproximadamente una de cada 10.000 personas llega a debutar, como ellos le llaman, volviéndose parte de un grupo musical que literalmente es prefabricado por las discográficas. Los demás quedan descartados y nunca llegan a debutar. Pues sí, amigos, las grandes empresas musicales se encargan de buscar y formar idols, pero la fama alcanzada trae consigo todas estas prohibiciones, restricciones y sacrificios. Nada, que para ser famosos, estos jóvenes no la tienen fácil. Déjame saber en los comentarios qué crees de esto. Ahora hacemos una breve pausa para ver qué nos trae Joan en el día de hoy.